Atomy es la esperanza de todos aquellos que nos encontramos tocando puertas, que pensamos que ya no tenemos ninguna salida. Venir a Atomy es recuperar esos sueños y saber tener la certeza de que van a lograrse. Hola, mi nombre es Magdalena González, tengo 26 años. Soy originaria de Xochapulco, Puebla. Soy casada, una bebé de 9 meses. Actualmente soy cel máster en Atomy México. Antes de conocer Atomy, yo estudié la licenciatura en Derecho. Estuve trabajando durante 2 años en un juzgado penal esperando a ser contratada. Desesperada de buscar oportunidades, estaba totalmente decepcionada, desilusionada, ya no tenía sueños y fue en ese momento que mi hermana que está en Estados Unidos es que me presenta a Atomy. Me llama por teléfono y me dice que llegaría a México una empresa que cambiaría la vida de muchos mexicanos, que esta empresa iba a revolucionar México porque venía a cumplir muchos sueños. Cuando me dijo eso, yo dije, es una empresa más que viene a engañar a la gente. Es una empresa de venta por catálogo y no me interesa realmente a mí ser vendedora de productos. Y llegué a incluso a pensar cómo una persona que estudió va a andar vendiendo productos por catálogo, porque yo lo asociaba a eso. Mi necesidad era más grande que mi orgullo. Ahora lo vi así y dije, prefiero comer y si esto me va a dar a ganar bien y estar en mejor situación que en la que actualmente me encuentro, dejaré todo a un lado y todo lo que me decían, los prejuicios, porque realmente es eso, los prejuicios los dejé a un lado y dije, voy a hacer el negocio de tiempo completo. Y cuando mis patrocinadores, como esto es un trabajo de ayuda, de equipo, mis patrocinadores ayudaron para que yo lograra mis primeras comisiones. Cuando veo eso, es cuando me decido hacer el negocio Atomy. A mí lo que más me impactó fueron los videos de nuestro presidente, Hangil Park, y el hecho de que la empresa se maneje con valores. Eso me dio a confiar en Atomy y a decir, sí voy a hacer el negocio y el ver que los demás estaban avanzando, mi patrocinadora Marcela Gómez ya era cel máster y fue cuando yo me decidí a hacer Atomy. Tomo la decisión de venirme a vivir al Estado de México para juntos de la mano agarrar a mis socios y hacer este negocio. Es ahí donde empiezo a generar comisiones más recurrentes. Empiezo a salir con ellos, a contactar, a dar a conocer el producto. Me enfoco totalmente en Atomy. Llegan dos bendiciones a mi vida. La primera bendición y muy grande es mi bebé. Cuando me iban a celebrar la ceremonia de maestría, di a luz a mi bebé y no pude asistir a mi ceremonia de maestría. En Atomy tienen eso muy bonito que es reconocen tu esfuerzo, reconocen tu trabajo y posteriormente me hicieron mi ceremonia de ascenso de maestría. Es difícil ser madre y a la vez tener un negocio o tener otra actividad, pero acá en Atomy lo he podido lograr, he podido combinar tanto el ser mamá como el tener que andar saliendo a trabajar. Ha sido complicado porque hay ocasiones en que no tengo con quién dejarla y el tener que salir y no saber cómo va a estar ella, eso a veces me preocupa, pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que ella llegue a tener esta vida que yo anteriormente tenía. No quisiera que ella pase por lo mismo que yo pasé. En un año quiero lograr mi casa, ese es mi objetivo principal, porque hoy me encuentro rentando y no es nada agradable, siento para un niño vivir de esa manera.
Entonces lo que yo quiero es lograr una casa, tener mi casa propia donde mi hija se pueda desenvolver sanamente y por eso es por lo que estoy luchando y sé que aquí lo puedo conseguir. Sí, tengo muchos sueños acerca personales. Uno de ellos es seguir preparándome. Me gustaría dar asistencia jurídica en el lugar donde yo nací, mis orígenes, Xochapulco, Puebla. Me gustaría poder ir a dar asesorías. Entonces sí, me quiero seguir preparando en lo que estudié, pero también me gustaría tomar cursos de inglés. El inglés ahora es muy necesario y el que no sepa hablar inglés es una debilidad como persona. Mi sueño es algún día poder ir a París con mi familia y pues yo sé que aquí lo voy a lograr. En 3 años me gustaría salir a París a viajar, a disfrutar de lo que me da y me brinda Atom. Sí, los invito a todos a que no se den por vencidos nunca, que a pesar de todos los obstáculos que tengan en su camino, sepan pasarlos, los ocupen como escalones. Yo, mi meta que me puse es ser Imperial Master y ya tengo bien fijada esa meta y no voy a desistir hasta lograrlo. Y quiero que ustedes también tengan eso en su mente. No desistir hasta lograr el Imperial Master.